Hermanos, bienvenidos. Ahorita va a ser un tiempo especial. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar de la grandeza de Dios y los planes que tiene para nosotros. Les quiero acordar que domingo nos vemos aquí a las 10:30 y voy a predicar yo. Y ahorita el hermano Mario sigue con su estudio. Prepárense, hermanos. Abren sus Biblias, tomen sus lápices y tomen notas. El modo que uno crece es comenzar a practicar lo que hemos aprendido. Nos ponemos a participar en ellas, implementados en nuestra vida, entonces vamos creciendo día tras día. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos a ti, a tu trono de gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos has dado, Señor, de venir, abrir la palabra y oír de tu palabra, Señor. Que podamos nosotros crecer en entendimiento de quién eres, Señor, para que nuestra vida vaya día tras día creciendo, para que podamos ser más y más como Cristo, Señor. Nos has dado, Señor, tu palabra, para que nosotros podamos aprender y determinar qué es lo que a ti te agrada, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Pido por tu sabiduría, pido por tu gracia y tu fuerza, Señor, en cada uno de nosotros. Y te damos a ti toda la honra y gloria para siempre. Amén. Hermano Mario. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que nos estén acompañando. Es un gozo para mí estar aquí al servicio del Señor. La semana antepasada vimos que las Escrituras nos enseñan lo que es correcto. La pasada nos enseñan que la palabra nos enseña lo que es correcto. Ahora vamos a ver que las Escrituras nos enseñan a corregir lo incorrecto. Y seguimos en este ministerio de siendo un maestro lleno de la palabra. Deuteronomio 6:5-6, nuestro versículo de memoria. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Seguimos adelante, dice Pablo. Pablo le dijo a Timoteo que las escrituras inspiradas tienen una tercera función en la vida de un creyente, que es la corrección. O sea, nos enseñan cómo corregir las cosas malas en nuestras vidas con Dios y con otros. La palabra corrección viene de una palabra del griego que significa hacer que algo esté de pie otra vez o rectificar algo otra vez. Dice, supón que mientras tu padre saca el coche después del culto del domingo por la mañana, golpea un coche estacionado detrás del suyo, abollando el parachoques. Si deja a un lado sus planes inmediatos para la comida durante un momento mientras busca al dueño, hace planes para reparar el parachoques abollado a la satisfacción del dueño, y entonces sigue la situación en las semanas siguientes para asegurar que el parachoques realmente es restaurado a su condición original. Ha cumplido con el significado de la palabra corrección. Ha hecho todo lo posible para corregir las cosas, el daño que hizo. Hay mucho de malo en el hombre. Vimos su condición desesperada en la primera parte de este libro. Tiene que ser restaurado, lo que hemos yendo aprendiendo en el trayecto de este estudio, a ser restaurados. El proceso involucra más que decir: supongo que necesito tener más cuidado en el futuro para que no peque en esta área otra vez. Es fácil decir eso, ¿verdad? En Proverbios 28:13 captura los dos elementos más críticos de este proceso: confesar y abandonar. Si vamos a Proverbios 28:13.
Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vimos ahí los dos puntos: confesar y apartarse, abandonar. Vamos a ver el primer paso: confesar el pecado. La primera parte de corregir cualquier ofensa a Dios y a otros es la confesión. La confesión supone estar de acuerdo con tus acusadores, Dios y cualquier persona a quien hayas hecho mal, en que eres realmente culpable de los cargos que han llevado contra ti. La forma más directa de confesar tu pecado es decir a quien has hecho mal: estaba equivocado cuando X problema o X ofensa haya ocurrido, para que sepa que lo ves como Él lo ve. Le podríamos decir: ¿me perdonarás? Al pedir perdón, una afirmación así asume plena responsabilidad por el mal y busca una reconciliación entre las personas enemistadas. Afirmaciones como "lo siento" o "discúlpame" nunca tratan el asunto completamente. Pueden sentirse mal por algo que pasó sin asumir cualquier responsabilidad por ello. Por ejemplo, puedes sentirte mal que tu padre le diera un golpe a un coche el domingo pasado, pero no tienes que sentirte responsable por ello. Una disculpa, aunque puede incluir plena aceptación de responsabilidad, muchas veces no lo hace. Dice: aunque Dios está dispuesto a perdonar a cualquier persona que venga a Él en arrepentimiento, no extiende su perdón a cualquier hombre hasta que éste esté de acuerdo con los cargos que Dios tiene contra él y acepte plena responsabilidad por su pecado. La confesión del pecado hace posible la reconciliación. Reconciliarse con alguien significa que la relación de enemistad anterior ha sido cambiada por una nueva, de paz y favor. Veamos qué dice, cuál es la respuesta de Dios a la confesión. Si vamos a Isaías 43:25. Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si vamos también ahí mismo en Isaías, adelantito, en el 55:7. Nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es la respuesta de Dios a todo esto que estamos estudiando. Al confesar un pecado a alguien, es mejor decir: estaba equivocado cuando hice esto o cuando hice lo otro. Es mejor decir: ¿me perdonas? O es mejor decir: lo siento o discúlpame. Me perdonas, ¿verdad? Porque lo siento y discúlpame es algo tan ligero, le diría yo, que lo traemos hasta en la punta de la lengua por cualquier asuntito: oh, discúlpame, pero no lo sentimos. En cambio, el perdón siempre viene de un corazón humilde, o diría, dígase mejor, humillado por haber hecho un mal. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Esta palabra también la encontramos ahí en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Hasta rendirnos,
aún en contra de nuestro propio orgullo, que muchas veces no queremos doblegar las manos ante nadie. Es el orgullo del hombre, es el más difícil de vencer en la carne, porque en Cristo todo es posible, todo se vuelve más fácil. Okay, vayamos al segundo paso, que es abandonar el pecado. Ya vimos el confesar, ahora vamos a ver abandonar el pecado. La segunda parte de la corrección, según Proverbios 28:13, es abandonar, lo cual muchas veces significa una disposición de la parte del ofensor de hacer restitución, como Zaqueo, si vamos a Lucas 19:8. En Lucas 19:8 nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Puede significar aceptar ciertas restricciones, algunas temporales y otras permanentes. Por ejemplo, a Adán y Eva nunca se les permitió volver al huerto del Edén después de su pecado. Moisés nunca pudo entrar en la tierra prometida antes de su muerte. El hijo pródigo de Lucas 15 fue restaurado a la comunión y honor con su padre, pero nunca recibió otra herencia para gastar. Lucas 15:31 dice que lo que quedaba de la herencia de su padre había sido legado al hermano mayor. Ya se le había dado. Ahora vayamos a ver dos diferencias acerca de esto. Si vamos primeramente a 2 de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, del 1 al 25. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos,
y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedirías, a causa de Jehová. Vamos al segundo. Segundo ejemplo está en Samuel 15, ahí atrasito. Sí, primera de Samuel 15. Del 10 al 35. Están un poquito larguitos estos, pero vamos a ver las diferencias. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo
ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a la casa de Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. La diferencia en la actitud del rey David y de cuando Natán se confrontó en cuanto a su adulterio, y la actitud del rey Saúl cuando Samuel le confrontó en cuanto a su rebelión contra Dios, es instructiva. David aceptó cada consecuencia sin protestar. Saúl quería negociar sobre cualquier resultado negativo. Mientras David se lamentaba sobre su enemistad con Dios, David estaba dispuesto a aceptar cualquier medida que Dios escogiere para hacer frente a las tendencias de su corazón lascivo. Él quería su comunión con Dios y su utilidad restauradas a su condición anterior. Si Dios te va a usar para ayudar a otros a crecer espiritualmente, tienes que entender los ingredientes claves para reconciliar las relaciones. Desavenidas. La mayoría de la gente tiene muchas ofensas sin resolver contra Dios y contra otros que necesitan ser corregidas. El único camino bíblico para volver a la comunión con Dios y con otros es que el que ha hecho el mal lo confiese y lo abandone. Lo tienes que hacer por ti mismo si no estás bien con Dios y con otros, y lo tienes que enseñar a otros si en verdad lo vas a ayudar. Dice aquí, habla con Dios hoy.
Hoy pide que Dios te muestre las situaciones en tu vida en las cuales necesitas hacer reconciliación. Reconciliación bíblica, en las cuales debes pedir perdón a alguien por algo que has hecho mal. Dios se especializa en la reconciliación. Es el latido del Evangelio. Si vamos a reflejar a Dios, hemos de llegar a ser expertos en mantenernos reconciliados con Dios y con otros. Fácil, en Cristo lo es. Y si lo amamos, va a ser mucho más fácil. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este día, Señor, y por estas herramientas, Señor, que has puesto a nuestro alcance, Señor, para ver más claramente lo que quieres para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que se encuentran conectados, Señor, y por aquellos que aún no se conectan, Señor, lo podrán ver después. Gracias te doy por ellos y pido, Padre, que les bendigas, que les llenes de esa sabiduría que solo viene de ti, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y llévame con bien a mi casa y cuida a los hermanos en su trabajo, en sus diligencias, Señor, lo que hagan. Protégelos, Señor, de todo el mal que anda en el mundo y que anda como león rugiente, Señor, buscando a quien devorar, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.